Con singular éxito se llevó a cabo en el Instituto Superior San José y 27, dependiente del Arzobispado de Corrientes, la jornada sobre canon y matronazgo. Conversamos con la disertante. Sí, porque el tema es justamente las cuestiones de género y cómo eso se representa a través de las imágenes, de la literatura, de la escritura y bueno, de todo aquello que termina siendo importante para estar siempre reflexionando, justamente porque bueno, son cuestiones que no están para nada solucionadas ni saldadas y esta ola de femicidios y de violencia sobre la mujer también exige que mujeres y hombres reflexionemos. Quienes no vinieron esta tarde al Instituto San José, ¿qué se perdieron, magíster? Ay, no sé, ¿qué se perdieron? Se perdieron un trabajo de muchos años en donde vengo tratando de, bueno, por un lado leer la literatura escrita por mujeres, porque considero que es un canon oculto, que hay obras maravillosas que no se difunden, porque, o que circulan en ámbitos privados, y justamente porque somos los críticos, los docentes, los periodistas, la gente que estamos intermediando, los que tenemos que ayudar a que las demás conozcan y se acerquen. ¿Cómo es la literatura, perdón, literatura escrita por mujeres? Bueno, hay de todo. Las escritoras no quieren ser encasilladas en que es una literatura completamente diferente a la del hombre. Por supuesto que hay escritoras que escriben con modelos masculinos, pero hay otras que escriben tratando de romper estructuras, romper esquemas o abordando los mismos temas desde otros ángulos, pero también hay ciertos tópicos que se repiten: la mujer en relación con el cuerpo, la mujer en relación con la madre, la mujer en relación con el lenguaje, la mujer en relación con el rol que durante siglos se le pidió que ocupara, y todo eso hace que, bueno, en distintas formulaciones, con distintas imágenes, con distintos modos de resolverlo, generen un modo de escribir que yo quiero reconocer como escritura femenina. Ojo, recién mostré un filme hecho por un hombre, como es Rodrigo García, el hijo de García Márquez, que se llama Con solo mirarte y que es una película que para mí tiene una sensibilidad y que demuestra que también los hombres pueden mostrar el interior de la mujer. Saldo que deja esta visita a Corrientes y cómo capitalizarían los docentes que hoy están participando de la charla. Bueno, fundamentalmente mi aspiración es que cuando vayan a trabajar, cuando tengan que elaborar un programa, cuando tengan que pensar en un proyecto de investigación, traten de no seguir lo que a veces los docentes imponemos como canónico y que aprendan a mirar eso otro que está y que a su vez aprendan a mirar lo canónico con otra mirada, con una mirada mucho más abierta, más ecléctica, más rupturista también.